Son historias que quedan allí nomás, porque igual mi hijo la de la zanca, y ellos se las cuento. Fue fuerte cuando cortaron el árbol. Imagínate cuando ya vengan a demoler el pasaje. Pero es que mira, aquí por eso se llama el palto. Ya el palto empezó a irse ya como para el lado, ¿cachai? Entonces mejor decidimos sacarlo porque iba a destrozar una casa, ¿cachai? Al peo. Y puta, y daba unas paltas tan ricas, loco. Solamente la autorizaba era yo. Pero sí que le regalaba palta a todos. Nunca cagado. O a veces las pastas que se caían, la gente ya miraba para arriba, así que estaba mi tío, así que estaba yo, y recogían las pastas. Cuando se caían y yo no se las querían ya, me las dejaban en la ventana, ¿sí? Y por eso le pusieron el palto al pasaje, ¿sí? En honor a mi mamá, ¿sí? Porque mi mamá como que hizo como que ella avanzó este proyecto, lo terminó mi señora, y después lo terminaron de rematar la tía Mónica, ¿cachai? Amamos este pasaje porque a donde tú has vivido, imagínate, yo llegué a los 18 años acá y me casé, por los días aquí con mi esposo, me casé, sigo viviendo acá, tengo nietas, ahora que sean, mis hijos nacieron acá, mis cuatro hijos, ahora mis cuatro nietas también nacieron acá. Entonces te das cuenta que es una tradición familiar, digámoslo así. Y son mis raíces, y son las raíces de mis hijos y de mis nietas ahora. Este pasaje es como mi vida. Yo lloré aquí, grité aquí, reí aquí, jugué, hice de todo aquí. ¿Me entiendes? Aquí nosotros, este pasaje es como la mitad de nuestra vida. Yo cuando sepa que van a demoler esto, yo voy a llorar. Porque eso es como, para mí es como volver a matar a mi abuela. No te debías sentar a la mesa, sino antes de salir a la calle y buscar un mendigo y llevarle una bandeja. Y después que esa persona coma, tú tenías derecho a sentarte a tu mesa. En que en tu mesa había que dejar un espacio. Si habían, la mesa era para seis, eran seis personas, habían que poner siete cubiertos. Tú me vas a preguntar por qué. Nacimiento de Jesús, déjale su espacio a Jesús. De ese estilo era mi alma. Y ella, todo el mundo ayudaba, todo el mundo le daba la mano. Había que compartir. La vida es vivirla y compartir, porque no te llevas nada. Siempre, nunca me voy a olvidar. Naciste por un hoyo, en pelota, y te vas a un hoyo en pelota. Estas casas no se caen un aire pelo con los terremotos. Son casas de adobe, con viga de roble. Y son tan firmes que las casas pueden bambolear, pero no pasa nada, 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 nada. Chuta, construcciones modernas, se están viniendo abajo. Construcciones antiguas y no pasa nada, no hay dónde perderse. Nacido y criado aquí, pues, compadre. Nacido y criado y, puta, he viajado y siempre he querido llegar a mi pasaje. Lo que más he hecho de menos cuando estoy afuera, este puro espacio lo he hecho caleta de menos, ¿verdad? Y ahora que nos vamos, loco, puta, igual que hace feo, ¿verdad? Triste por loco, a todos nosotros. Los que nacimos aquí, criados aquí, puta, va a ser terrible triste, ¿verdad? Imagínate que ya es triste para mi hijo, ¿verdad? Imagínate para mí, ¿verdad? Que yo me voy a tener que irme de aquí, ¿dónde? Ya no puedes caminar por donde caminaba antes. Feo ya, caminar para arriba y puro edificio. Ya no tener la misma vista que teníamos antes. ¿Cachai? Feo, ¿verdad? Pero puta, así es la vida, ¿verdad? Pero igual es por mi mamá, ¿cachai? Mi mamá, supongamos, era la más brígida y la más. Con mi tía Juana, las dos. Juan que se metía aquí, primero ellas dos y después nosotros reaccionamos. Pegaron unos chachazos las dos. Mi mamá, sobre todo, compadre. Los chachazos que te dejaban como con un pito de cinco minutos así. Y te dejaban aturdidos, ¿cachai? Puta, y esas son las cosas que más se van a echar de menos, ¿cachai?
mira, lo positivo de los pasajes como estos, que se conoce toda la gente, que eso es súper importante, ser sociable con las personas. ¿Y por qué? Porque cuando pasa algo aquí en el pasaje, en ese sentido, todos nos apoyamos, ¿cachai? O cuando muere un vecino, todos salen a apoyar al vecino, a los familiares del vecino que falleció, se hace una colecta, que eso ya no se usa mucho en muchos barrios. Que está quedando cada vez menos, pues, hay unos que están para arriba, otros que todavía quedan aquí, pues, pero la mayoría no es que se han ido de aquí, la mayoría es que se han muerto. Pues. Pues está haciendo un edificio ahí, va allá, el de la esquina, después van a hacer este otro, el de otra esquina van a hacer otro, así que ahí va a quedar encerrado. Y ya es problemático el invierno porque helado, no te llega el sol por ningún lado, no hay ninguna hora. Así que hay que irse, de todas maneras. No ha ido el tiempo todo esto va a ser edificio, si olvídate que unas casas aquí, nada, están muriendo los negocios chicos, está, todo, se está yendo la mugre. Así que hay que irse, así que yo creo que en 2 o 3 años más, esto va a desaparecer. Aquí los puros recuerdos, ¿no? Eso, los cumpleaños que se hacían, todos los niños se juntaban. No, si este pasaje tiene mucha historia, muchas cosas muy lindas, recuerdos muy bonitos, que no se viven en los departamentos. El año nuevo igual es bacán, ¿cachai? El año nuevo igual es bacán porque como supongamos, como que llega toda mi familia, bailoteo aquí, ¿cachai? Al medio. Todas las casas, feliz año nuevo tío. Aunque sean gente que ha llegado nuevo, feliz año nuevo, ¿cachai? Hay gente igual que le molesta también. Pero ya saben como que es escándalo, mejor tratan y se van para otro lado y lo están jugando aquí. Pues. Es el año nuevo, ¿eh? ¿Quién sabe enojarse? Bueno, aquí somos todos volados, la gente no nos huea porque saben que nosotros no somos esa hueá que dicen que el volado era esto, que era ladrón y que era esa hueá que drogadicto y toda esa hueá. No, es bien que nosotros tenemos todos nuestros hijos, somos todos... A tía Sara, tiene... Nos pasamos... No, cállate, hermano, andas sapeando, me orgullo. Somos volados, pero interrogados, nos tomamos los copetes, nadie nos huea, así. Así que... Ahora estamos en venta del pasaje. Hay 3 constructoras que están interesados en comprarnos el paño para construir 2 torres, una de 9 pisos y otra de 12 pisos. Nos están ofreciendo 65 UF por metro cuadrado. Más o menos, mi casa mía, más o menos son como 160, 165 millones de pesos. Al valor real que la compramos nosotros, que fueron 7 escudos. Es una ganancia a largo plazo, ¿te fijas? 7 escudos a 160, 165 millones. Plata. Es plata. Porque igual es harta la plata, ¿cachai? Igual es harta la plata lo que nos van a dar. Pero, puta, con la plata no se compra el cariño que le tenemos para hacer. La plata, ¿no? Estamos ni ahí con eso. Pero es la realidad, compadre. Lamentablemente, si no vendimos ahora, no lo vamos a vender nunca más el precio que nos van a dar. Ni cagando. Quizás el final del pasaje, ¿sí? El final es un término pero bonito. Pero yo no me puedo seguir exponiendo a estar en un lugar en que mi calidad de vida se va deteriorando. Porque los, como los elefantes blancos, como le digo yo a los edificios, me están coartando mi espacio. Estoy perdiendo luz, estoy perdiendo sol. Y vive gente adulto mayor. Entonces, ¿qué los estamos llevando? A la muerte. Porque si lo miramos del punto de vista humano, hay gente que ha vivido toda su vida acá y que tú la vas a sacar, que probablemente se va a ir a barrios periféricos. Y eso significa que va a ir a comprar su muerte. Señor, ¿de cuántos pisos va a ser este monstruo? Me dijeron, este va a ser de 10 nomás. Porque ahora prohibieron supuestamente de que se hicieran más edificios tan altos, porque han habido muchos reclamos. Tendrían que preguntarle a los vecinos que han vivido toda la vida acá, decirle, señor, ¿qué opinan ustedes de que vamos a hacer un condominio de tantos pisos en qué los puede perjudicar a ustedes?
pero eso no se hace. Ellos construyen nomás y pasan a llevar la vida cotidiana de toda una vida de los vecinos que han vivido en ese barrio. Y todo eso, nosotros ahora tenemos que salir para afuera de la calle, del pasaje, para ir a tomar un poco de sol en el invierno, por ejemplo. Sol es súper importante para todos los seres humanos y para los seres vivos de toda la tierra. Porque si tú pones una planta y no le das sol, se muere. Y no, a los seres humanos nos pasa lo mismo. Oye, ¿qué contribuye el condominio, por favor, que están haciendo ahora? O los que sean. ¿En qué contribuyen todos estos condominios? Que alguien me responda, por favor, algo positivo. Me gustaría escuchar gente que me dijera lo positivo que tienen los condominios. No me digáis que piscina en el verano. Pero igual hablar con la constructora para ver si es que rescatar un departamento aquí mismo, se arrienda adelante y... Pero igual tener un, algo como resguardo aquí en el pasaje, que por lo menos un departamento, se pongamos en el mismo lugar donde yo nosotros vivíamos. Ya por lo menos yo saber decir, puta, aquí vivía yo en esta parte, puta, quizás no sea quizás lo que yo vea de frente, pero no sé, pues no cacho lo que, cómo van a hacer, cómo el proyecto que van a hacer aquí. Quizás hagan departamentos por todos los lados y dejen este pasillo, no cacho. Pues.